Miren, señores, aquí les estoy enseñando el que no pueden coger para pescar chije. Este es el compañero Stonecraft, miren. Miren las manchitas ahí, miren las patas amarillas y rayadas. Este no lo pueden coger. Hay que liberar. Vamos a estar pescando con cangrejo otra vez. Con estos cangrejos. Y tenemos acá un poco de camarón vivo. Pues nada, vamos para allá. Ahí está, señores, la primera picada, un chije de buen tamaño. Se trabó ahí, se trabó en la roca ahí. Ahí, ala, 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 ya. Ah, no, tranquilo. ¿Está bien? Sí. Primer chipe, señores. Al primer tiro. Vamos a medirlo. Vamos a ver si da la medida, señores. Acuérdense que es 12. Y tienen un poquito más de 12. Ahí está. Para la casa. Bueno, amigos, mira, a esto me refiero cuando es la mamadera. El anzuelo aquí con el cangrejo, aquí lo tengo, y el plomo atrás. Se me acaba de trabar y acabo de perder un tramo. Se supone que este tramo sea un poco más largo y un plomo un poco más grande. Ahora mismo no tengo el anzuelo. Suelta, chicos. Y lo estamos enganchando por acá, por la barrigada. Se lo metemos y se lo sacamos por arriba. Así. Esta es la otra técnica tradicional. Está el anzuelo abajo y el plomo arriba. Ahí está ya. Mira, si le están dando ya a este o se está arrastrando, ¿cómo es? Ahí está, mira. Ahí está, baby. Está bueno este, señores. Está muy bueno este. Acabo de tirar. Yo. Qué grande, baby. No, no la recoge, no la recoge. La voy a pasar por aquí. Bueno, sí. Ya se la llevo. Recoge, recoge un poco. Ya, ya, ya. Dame la vara. Espérate, espérate. Agarra la vara. Miren esto, señores. Un burro, ¿no? Un burrito. Miren esto. ¿Qué clase de chipe son dos? Miren. El segundo del día. El segundo del día. ¡Qué grande, señores! ¡Qué grande! Miren esto, señores. Miren qué clase de animalote. Vamos a medirlo, a ver. Y este mide tanto, tanto como... 16. 16 y un poquitico. Bueno, vamos, vamos a ponerle 16. Miren esto. Buen animal. Ahora aquí, si cabe. Ya no puede llevarse más ninguno. No ha apagado la cámara. No ha tenido chance. Esto que cola. Tiene otro. Otro, señores. Miren esto. Pero esto es una locura. No podemos tirar dos balas. No podemos tirar dos balas. Me caigo. Mírenlo ahí. Este no creo que esté en medida, pero vamos a probar. Otro más allá. Bueno, esta es la mamadera y en la otra tengo el tradicional, como les digo yo. Es otro chipe mama, señores. Miren esto. Otro, otro. Fíjense que no he hecho ni corte en el video. Es tira y dale, tira y dale. Y el reloj
Ahí lo ven. Miren el reloj. Marcando picada a esta hora. Súper bien. Vamos a medirlo. Para ustedes. Este tiene tanto, tanto como 13. Este tiene 13, señores. Mírenlo ahí. Perfecto. Ahí está el Migue. El Migue pegó. No te desesperes. Está bueno. Está bueno. No, está grandísimo. Bájale suave. Vamos a ayudarte. Vamos a ayudarte con eso. Ten cuidado. Acuérdate que yo me trabé ahí mismo en esa piedra. Trátalo para acá. Trátalo para acá. A ver si te hubo, vamos. ¡No! ¡Wow! Ya. Esto es un CU, pipo. Eso está. Mira. Esto está más grande, yo creo, ¿no? Sí, este es más grande de todos. ¡Qué grande, bro! Mira a ver si lo puedes zapar. Espérate, que me va a llevar la mano a mí. ¿Y por qué? Porque se me está resbalando. Oh. Ya. Miren lo que acaba de coger el mío ahora. Ahora abajo, el cuarto. Ya vamos para 4. 16 igual. Ahí está. 16, señores. Son. Es el primo. Otro más. Está bueno, bueno. Otro, señores. Está bueno. Sí, está bueno, ¿eh? Míralo ahí. No está tan muy grande, pero está en medida, ¿eh? Míralo ahí. ¡Mírenlo! ¡Otro, otro! Señores, están saliendo grandotes. Vamos a medirlo para ustedes. Y tiene tanto, tanto como 14. Tiene 14. Ahí está. Para la casa. Aquí tenemos algo, señores. Un rojo, un rojo. Ey, un red. Un red fish. Señores. Vamos a medirlo, señores, para ustedes. 16.5. Va para el agua. Señores. Hay que soltarlo. Ahí se va. Ahí está. Una cupinota. Ah, no, un robalito, señores. Un robalito. Un robalito. Ellos sí alan. Miren, Migue, pegado por allá. Aquí tenemos un robalito. Señores. Un robalillo. Hay que soltarlo. Miren. Un robalito. Miren, Migue. El Migue con un chijet. Ahí está el Migue con un chijet. Ese yo creo que no va. Sí, sí, sí. Ese no va. Ese no va. Ese vamos a devolverlo ahora a los dos. Ven, echa para acá. Soltarlos aquí. Para acá. Bueno, suelta doble. Uno, dos, tres, se van. Ah, me cortó. Ahí está. Ahí está, señores. Otro. Parece bueno. Parece bueno. Parece en medida. Sí, se ve prietecito. Sí, está bueno, sí está bueno. Bueno, buen chipesote. Vamos a medirlo, señores, para ustedes. A ver cuánto mide. Tenemos casi 13 ahí. Para la casa, acuérdense que es 12. Tenemos otro y grandísimo. Esto es un pony. Esto es un pony. Pero está enganchadito por la boquita finitico, bro. Déjame trabajarlo aquí. Fino, a ver.
mañana ya lo saco ahora. Lo voy a poner aquí. Un pony. Un pony sote. ¿Viste que eres tú? Bueno. Miren este, señores. Ya. Recoja ahí un poco la vara ahí, dame el favor. Ya. Miren esto, señores. Qué clase animalote. Este es el séptimo, creo. Vamos a medirlo para ustedes. Se pasó los otros. 16 y medio. Ahí está. Otro, otro. Ahí está. Vamos acá. Vamos a ensuciarlo. Chiquitico, chiquitico. Mira el robalito que cogió en mí, vamos a soltarlo. Ahí se va. Buenísimo, mire. Está la vara, mire. Miguel, la vara tuya, con un tronco de animal, pero tronco, mírense cómo va la tronquete, epa, clarita, epa, venga, sí, está bueno, sí, le tenías muy cerrado el brain, o sea, el freno lo tenías muy cerrado. Disfrútalo, gózalo. Venga para acá. Uy, está por la puntica. Aguanta aquí. Trozo de animal, Pipo. Trozo de animal. Sí, es el más grande de hoy. Miren esto, señores. Miren esto. Aquí estamos pescando con los amigos. Alan, y saluda a Ariel. Está saludando a Alan y a mí, por supuesto, ¿no? Freddy. Tremendo chipezón, ¿eh? Miren el chipezón que acabamos de coger ahora. Para que ellos se embullen, para que ellos se embullen. Vamos a medirlo para ustedes aquí. Tiene tanto como 16 y medio. Muy buenos chipes, señores. Y hasta ahora, esta es la pesca de hoy, señores. Ahí en Miguel se lo está mostrando. Miren eso, qué clase de chipes esos. Miren eso. Cáquelo para que tú veas. Nah, ¿qué? ¿Para qué? Si tú estás más fuerte que yo, no puedes, que voy a poder yo. Casi no alcanza la cubeta. Bueno, mis amigos, hasta aquí el video de hoy. Aquí vine a pescar con el Miguel. Un saludo, Miguel. Un servidor. Allá tenemos a otro amigo. Tremendo canal aquí. Tienen apoyo siempre. Al muchacho. Y al otro amigo que está allá. Todavía no han podido coger nada, pero ahora sube la marea y seguro que cogen algo. Nos vemos en un próximo video. Chao.